lo soñamos, lo pensamos, lo hicimos. Verbo. Conjugando historias. Bueno, Miriam, contame, ¿hace cuánto que o la última vez que degustaste, mientras esperamos a Martínez, que venga, por favor, porque vamos a degustar es poquito. Sí, tenemos una primicia hoy, Miriam. Mire lo que le trajimos. Otra novedad. No, me encantó. El vino rosado, rosé, como se le dice, sí, es lo mismo. Se le dice rosé un poco para diferenciarlo del rosado. Hace un rato con Gustavo estábamos charlando de ¿y cómo se hace un vino rosado? Como quedó un viejo estigma con el vino rosado, que era hacer un corte de blanco y tinto, sí, y que después esto se refinó muchísimo. Entonces se le dio el nombre de rosé. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, este rosé es de Malbec. Se elabora con uvas tintas, se le llama poéticamente el vino de una noche. ¿Por qué? Porque dejas macerar con el ollejo nada más que un día, en algunos casos 2 días, y hay algunos que se animan hasta 3 y sale el rosado más intenso. Porque hay diferentes rosados, los van a encontrar muy pálidos y van a encontrar algunos como estos más piel de cebolla, ¿no? Ajá. Es el tiempo de maceración, es decir, el tiempo que está en contacto el mosto del vino con el ollejo. Después se le extrae el ollejo y se comienza a vinificar en blanco. Claro. Entonces eso hace que uno tome un vino rosado y que lo deba beber a temperatura de un blanco. Claro. 8 grados está bien. ¿Qué es el tema de hoy? Las temperaturas de los vinos. Ahora, ¿por qué 8 grados y no menos? Porque tapa todo. Cuando vos tomás algo... Es una regla para todos. Regla para todo, inclusive los espumantes. Si tenés un mal espumante y te lo querés sacar de encima, servilo a menos de 8 grados porque no vas a sentir nada. Claro. No vas a sentir aromas, no vas a sentir sabores. ¿Mm? Ese es un buen dato también. Es un buen dato. Pero si vos lo tomás a 8 grados en adelante, por ejemplo, a los blancos o a los rosados, vas a tener un despliegue de aromas interesantes. Ahora, ¿qué pasa con los blancos y los rosados si vos lo tomás a mayor temperatura? Se empiezan a poner feos, les cambia la acidez en la boca. Entonces, por eso es que el vino blanco y el vino rosado hay que tomarlo a esta temperatura. Si estamos con un vino blanco que pasó por madera, que los hay pocos, pero los hay, ya podemos beberlo a 10 grados. Está como para disfrutarlo de otro modo. ¿Y los tintos? En el caso de los tintos. Ese es todo el tema de debate, porque viste que mucha gente te mira con cara y te dice cómo vas a meter un ratito a la heladera el vino tinto para tomarlo. Claro, ¿no? O sea, a temperatura ambiente. Claro, no. Imagínate que ambiente de San Juan, lo decíamos el otro día, enero, 45 grados, lo vas a tomar. El apagador de mi casa que está cerca del techo alcanzan temperaturas. Agosto, con los vientos ondas que tenemos. Sí. No, tenés que darle un toque de heladera. ¿Por qué? Porque si el vino tinto es joven, 14 a 16 grados. No más. Atente a la gente de los restaurantes. Por favor. Por favor. No, ¿sabés lo que hay que hacer? En el verano en San Juan pedís un vino tinto y viene caliente, vos le tenés que decir al mozo, por favor, ¿me trae una frapera con hielo? Por favor, y lo pones hielo. Y lo pones en la frapera. Porque además hay otra cosa que hay que tener en cuenta, en verano en San Juan, hasta el vino blanco debería ir en frapera. Sí. Porque la temperatura con el calor que tenemos en San Juan se eleva rápidamente 4 o 5 grados sin problema. ¿Qué le parece si le entramos a este...? Ahora, déjame que diga algo más respecto de las temperaturas. Cuando estamos ante grandes vinos, por ejemplo la semana pasada, claro, un Santiago Grafiña, o vinos de alta gama, de mucha guarda. Estamos en condiciones de beberlo entre 18, 19 y hasta 20 grados. Uh-huh. No más que eso, porque si no es sopa directamente. Me quedó claro. Blancos, rosados, 8 grados. Sí. Tintos, 14, 15. Exacto, jóvenes. Jóvenes. Vinos de mayor gama, tope de gama. Sí. Vinos importantes. Hasta 18. 19, 20 grados. Muy bien, aprobado el examen. ¿Qué hay que respecto a que el rosado o el rosé es vino de mujeres? Mira, yo quiero... No hay vino de mujeres y hombres. No. Hay algunas tendencias. Por ejemplo, antes se decía, ay, las mujeres les encanta el vino blanco o el vino rosado. Es más, en algún tiempo se habló de que se hacía mucho vino rosado para toda la comunidad gay. Semejante estupidez. No, pero vos sabés que realmente eran altos consumidores, pero consumen en realidad blancos, rosados y tintos como cualquier persona del universo. Claro. En el caso de las mujeres también. Y vos sabés que esto se fue revirtiendo con los concursos. En los concursos de mujeres, los que más puntaje sacan son los tintos y no los blancos.
Mira. En el caso de los jóvenes, que muchos dicen, no, los jóvenes también prefieren los blancos, sí, y no los tintos, sí, el sub 30 siempre determina que los mayores puntuados son los vinos tintos. Entonces es muy relativo, claro, tiene que ver, si vos sabes de vino, no importa si es blanco, rosado, tinto, al momento de elegir en qué, para qué vas a elegir, claro, un vino determinado y para qué vas a elegir a otro. ¿Y este me iba a decir qué cosa? Te iba a decir que en primer lugar agradecemos a la gente de Verbo. Claro. Verbo Rosé, ¿no? Sí. Bueno, agradecerlos también porque se suman a partir de ahora al programa. Que están haciendo cosas interesantes. Sí. Ellos están en un proceso de evolución. Uh-huh. Pues es una empresa joven, sí, sí, que hace vinos, sí, entonces sí, están en un proceso de evolución interesante. Siempre una evolución ascendente, que eso es muy importante. Uh-huh. ¿Mm? Aceptan mucho las críticas, sobre todo Fernando, el propietario, Rando también Navas, Rafael Pérez Romero, que es el enólogo. Son personas abiertas a las críticas y eso es muy importante. ¿Ya habías probado este? Este no. Bueno, este, ahora lo probamos este y le damos la crítica entonces. Sí, bueno, esto sí, es una primicia, sí, ¿eh? Este todavía no está en el mercado. Sí, esto, sí, no lo había, claro, visto. Con razón no lo había probado. Que, claro, por eso no lo había probado. Sí. Bueno, vamos a degustarlo antes que se nos acabe el tiempo. Rosado de Malbec. Mira, esto tiene todas las características para personas que quieren iniciarse en esto del consumo moderado del vino. Digo moderado porque si no se le echa la culpa a veces al vino de cosas que tienen que ver con otras bebidas mucho, uh-huh, más poderosas, uh-huh, a nivel alcohólico, ¿no? Tampoco me gusta decir cuando algunas personas dicen, ay, sí, porque yo no tomo alcohol, e incluyen al vino. El vino, uh-huh, es un alimento que tiene una graduación alcohólica absolutamente baja y cada uno como adulto es responsable de lo que va a tomar. Entonces lo aconsejable es un par de copas. Con un par de copas a nadie le pasa nada. Te alegre el alma y nada más. Exactamente. ¿Mm? Alegremos el alma. Claro, alegremos el alma. Bueno, quiero decirte que está muy lindo de color. En nariz es increíble. Sí, está muy, es increíble. Está muy rico en nariz. Sí, sí, sí. Tiene aromas a frutos rojos. Realmente muy, muy, muy rico. Sobre todo a frutilla le siento yo. Está muy rico. Un día vamos a explicar esto de dónde provienen los aromas para que no crean que hablamos pavadas, que tiene frutilla. Mire, todo el mundo la conoce usted, ¿quién va a decir? No, pero está, habla pavadas. No, pero está bueno decir por qué y de dónde vienen los aromas. Eso lo vamos a decir. Bueno. Quizá el sábado que viene podemos hacerlo. Bueno. Y ahora lo vamos a llevar ahora a la boca. Lo lleva a boca mientras Miriam lo mastica, porque demora un tiempito hasta que lo distribuye por toda su cavidad bucal. Fresco, rico. Ay, me imagino un sushi. Rico. Un sushi. Ay, sí, fresquito. ¿Por qué digo que este vino es muy bueno para iniciarse en el consumo moderado de vinos? Primero porque es muy fresco, es muy agradable, tiene muy fácil paso en boca, es largo, estoy hablando y sigo sintiendo el recuerdo en boca, y tiene un grado de dulzor que no le va a molestar a aquellas personas, claro, está dulcecito. Entonces, es un dulcecito, pero muy suave. Pero muy suave, no empalaga. Entonces podés comer con este vino, sí, sí. No le va a molestar a la gente en la boca para decir, ay, qué astringente, o mirá cómo me choca este vino en boca, porque realmente está muy agradable, de muy buen paso, muy fácil de tomar, y yo te diría que ideal también para los jóvenes cuando salen a bailar, cuando se juntan a hacer una previa, van a tomar menos. Van a disfrutar mucho, uh-huh, y bueno, van a consumir algo que es absolutamente nuestro. Así es que hoy a Fernando y a Rafael la crítica es absolutamente positiva. Muy bien, porque muy bien. Está genial. Muy bueno. Gracias genial a la gente de Verbo. Nos vamos. Hacemos una pausa, volvemos en un ratito. Tenemos más todavía para contar sobre vinos, música y historias.